Hola. Como veis, estoy aquí, estoy con mis compañeras. Acaba de llegar. Parece que acaba de llegar alguien de la prensa, de los medios. Estoy aquí con varias compañeras y compañeros, que había hoy una concentración enfrente de este edificio, que es el Ministerio de Sanidad. De consumo, la vicepresidencia segunda del gobierno. Y que también es donde está la Dirección General de Derechos Animales. Bueno, podéis ver el edificio aquí. Lleva aquí la gente desde las 10 de la mañana, van a estar hasta las 10 de la noche. Y ahora mismo hemos estado reunidos. ¿Me escucháis bien? ¿Se oye bien? Bueno, estamos aquí reunidos, pues un poco decidiendo la estrategia que se va a seguir. Os voy a informar un poco de todo lo que me han comunicado, que por eso he venido. A las 6 de la tarde había una reunión. Y como sabéis, lo más importante, los animales siguen en vivotecnia. Los animales siguen en el laboratorio. Si no estuvieran en el laboratorio, pues no sabemos dónde están, pero el caso es que no están ni en protectoras ni en santuarios, que es lo que debería haber hecho la Comunidad de Madrid. Trasladar al problema del micro, no sé si voy a poder solucionarlo. A ver, dejadme un segundo. Bueno, intento hablar más alto, gritar. Pues los animales siguen en... ¡Ay! Los animales siguen en vivotecnia. Hemos estado decidiendo un poco, mañana hay una concentración en Gran Vía 3 y el sábado hay una concentración para la que se ha pedido permiso, que se espera que sea mucha gente, en Gran Vía 3. En Gran Vía 3 está la agricultura y ganadería. Ganadería, digamos, es la responsable de los centros de explotación, de experimentación animal y también de las ganaderías. Entonces, por favor, todas las personas que podáis acudir el sábado a las de 11 a 12 en Gran Vía 3, Madrid. Estamos convocados. Se ha convocado también a la prensa, o sea que cuantas más personas seamos para hacer presión, mejor. Los animales, como os decía, siguen en vivotecnia. Hay personas, compañeras y compañeros que llevan, creo que hoy hacen 6 días... todos los días manifestándose delante de vivotecnia. Hoy se han venido al edificio este que está aquí, que es el Ministerio de Sanidad. Como sabéis, vivotecnia tenía convenio con el CSIC y ha recibido dinero público del Ministerio. Entonces van a estar haciendo recorridos por diferentes ministerios y entidades que tienen responsabilidad con todo lo que está pasando. Vamos a seguir haciendo ruido. Yo he venido aquí para informaros porque hay mucha gente que nos está preguntando y quiero que de alguna manera todos estemos coordinados para que el sábado en Gran Vía 3 seamos muchas personas, hagamos mucha presión. Tienen que dejar salir a esos animales ya de allí. Esta mañana me informaban que todas las denuncias y querellas que se han hecho, incluida la del Seprona, se han juntado y han llegado al juzgado de Colmenar. La Comunidad de Madrid, como vemos, no va a incautar los animales, no va a llevarlos a centros, entidades, hay que seguir presionándoles. Podría hacerlo la Comunidad de Madrid o podría hacerlo el juzgado. Vamos a confiar que el juzgado sí que sea consciente de que ahora mismo no se puede salvaguardar la integridad de esos animales si siguen estando en vivotecnia y que tienen que ser trasladados con la mayor urgencia a protectoras y santuarios para que cuidemos de ellos. Ha venido la televisión,
Está muy interesante que podríamos buscar para tomar ideas. No se trata que lo leamos en libros, este es el ministerio, la vicepresidencia segunda del gobierno, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Consumo, y en este edificio también está la Dirección General de Derechos Animales, que pertenece al gobierno. ¿Se saben si están atendidos de algún modo? Ahora mismo esos animales no están atendidos. Hay un veterinario dentro que no sabemos, se tiene la duda razonable de que puede ser un veterinario de la propia empresa, con lo cual no estarían atendidos, ni se puede garantizar que no se estén sacrificando animales y que estén en malas condiciones. Se tiene la duda razonable de si hay un veterinario de la empresa o hay un veterinario de la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que en un centro como Vivotecnia no se puede garantizar ahora mismo el cuidado de esos animales, que no sabemos cómo están, si se inició un experimento con ellos, con algún tóxico, necesitan atención veterinaria, pruebas, cuidados especializados que allí dentro no les pueden dar. Y que por eso estamos pidiendo que sean trasladados lo antes posible, mientras siga adelante todo el proceso judicial y al final pues sale el juicio. Pero lo más importante ahora es salvaguardar la vida de esos animales y que por favor que no nos falte ninguno. Os recuerdo, os hago un resumen muy rápido para la gente que os acabáis de conectar. Los animales siguen en Vivotecnia. No se está garantizando los cuidados de esos animales. Ahora mismo no sabemos si el veterinario que hay es un veterinario de la empresa de Vivotecnia o es un veterinario de la Comunidad de Madrid. Lo que está claro es que ahí dentro no les pueden garantizar los cuidados a esos animales, que no sabemos si se inició algún estudio con algún tóxico, si tienen algún problema, si necesitan atención veterinaria inmediata, que en caso de que sea la administración o el veterinario de la empresa el que se le dé, los va a sacrificar. No le va a dar atención, aunque ese problema sea reversible y tenga cura o tratamiento. Ahora mismo mis compañeras llevan desde las 10 de la mañana, mis compañeras y mis compañeros aquí en este edificio, que es... el Ministerio de Sanidad, de Consumo, la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y también es donde está la Dirección General de Derechos Animales. Como sabéis, Vivotecnia recibía subvenciones del Ministerio, del CSIC, para lo cual también se le ha pedido en cuentas y transparencia de qué es lo que estaba pasando. Lo más importante del todo... sábado de 11 de la mañana a 12 del mediodía, estar todos y todas en Gran Vía 3, hay una concentración, se han pedido los permisos aquí en Madrid, se va a convocar a la prensa, así que vamos a intentar hacer el mayor ruido posible para que el juez, la administración, quien sea, considere que sus animales sean trasladados ya de forma inmediata a entidades de protección animal que vamos a cuidar de ellos. No hay mucha novedad, esto puede ser como el juego del desgaste, que pasa el tiempo, los días, las semanas, los meses, entonces no vamos a bajar la guardia, vamos a mantenernos firmes,
que queremos que liberen a los animales y que no nos falte ninguno. Y os dejo, que voy a seguir con... Vamos a seguir con la reunión. Os vamos informando y si no, recuerdo, el sábado nos vemos. Gran Vía 3 en Madrid. Una concentración de 11 a 12. Se ha convocado a la prensa, entonces tenemos que ser los más posibles. Otra cosa que se me ha olvidado es que en nuestras stories podéis ver las concentraciones que se han convocado en otras ciudades como Bilbao, Santiago de Compostela, Barcelona. Iremos actualizando según nos vayan enviando. O sea que personas que estéis en otras ciudades, en otras comunidades que no podáis trasladaros por el tema del COVID, prácticamente se van a hacer movilizaciones en todas las ciudades. Estar atentos, mirar las stories. Y para la gente de aquí, de Madrid, nos vemos en Gran Vía 3 el sábado de 11 a 12. Cuidaros y vamos a conseguir todos a sacar esos animales.